Hola amigos, bienvenidos sean a su canal favorito de crochet. En esta ocasión vamos a hacer unos guantes. Miren estos, qué bonitos. Son plateados con un hilo blanco. Están elaborados con un punto muy sencillo, con abanicos. Y aquí al inicio un punto de realce o relieve con puntos altos. Estos guantes los hice por encargo de mi maestra de portugués. Ella va a asistir a la boda de su hijo y quiere ir muy elegante, ya saben, con un vestido blanco plateado, con su pelo plateado, bueno, así es ella. Y me pidió unos guantes. Entonces hice este para mostrárselo, ya le mandé el video, le gustó mucho. Ya voy a hacer el otro, pero antes de hacerlo, pues me ocurrió hacer el video para que quedara grabado y compartirlo con ustedes. Está muy sencillo, muy fácil de hacer. Yo sé que aquí en México, pues ya es temporada de calor, pero igual lo pueden hacer en un hilo que no sea muy caluroso, como algodón. O para las amigas de Europa que ahorita están pasando mucho frío, lo pueden hacer en otro material, lo pueden hacer en lana, acrilán, en cualquier material que ustedes quieran. Bueno, pues vamos a iniciar. Me voy a quitar el guante y les quiero compartir algo más. Antes de iniciar mis labores de tejido, siempre utilizo una cremita de cualquier marca, no tiene nada que ver, que sea humectante, que sea para las manos. Les voy a decir cómo la aplico yo. Ya que puse la crema, lo que hago es hacer fricción, porque esta es la parte que más se me reseca. Y con esta misma ya la aplico dando masaje a mis dedos. A cada uno de los dedos le doy un delicado masaje porque los estoy preparando para la actividad que voy a hacer. También es conveniente hacer algunos ejercicios para no tener rigidez, para no tener algún malestar. Ven que siempre hacemos movimientos giratorios en la muñeca, los hacemos repetitivos. Bueno, pues tenemos que fortalecer nuestras muñecas. Hacer ejercicios. En otra ocasión les voy a hacer un video sobre los ejercicios. Yo practico yoga y en una de las clases, tenemos dos a la semana, en una de las clases nos dan ejercicios para los brazos, nos apoyamos sobre los brazos, hacemos las posturas de yoga para fortalecer la muñeca y para fortalecer los brazos también. Bueno, pues ahora sí, después de nuestro rico masaje, vamos a empezar a tejer. Para estos guantes, yo elegí este hilo plateado. Me dice la profesora, lo quiero en cor prata. Así se dice en portugués, cor prata. Bueno, este hilo plateado lo compré en las tiendas Parisina. Ya tiene mucho tiempo que lo compré. Creo que me costó 20 pesos. Nunca lo había ocupado, estaba ahí guardado. Yo decía, para algún proyecto lo tengo que ocupar, pero no se había dado la ocasión. Y lo quise combinar para que no quedara totalmente
porque me da la impresión que va a quedar muy rígido si lo tejo así solamente. No es muy suavecito. Entonces lo quise combinar y lo voy a hacer con este hilo omega número 2. Los vamos a tejer juntos con una aguja o gancho del 3.5. Y si lo quieren para clima frío, pues lo pueden combinar con una lana delgada o estambre delgado. Este es brisa. Y también lo pueden tejer doble. Necesitamos 50 gramos de hilo crochet metálico. 50 gramos de hilo omega número 2. Uniendo los dos hilos, el hilo fantasía color plata y el omega, con un gancho del 3.5 vamos a tejer 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 cadenas para rodear la muñeca para poder hacer nuestro guante. Ahora, con cuidado de no torcer, vamos a pasar los dedos y cerramos en la primera cadena con un punto deslizado. Vamos a subir con tres cadenas, 1, 2, 3. Entramos en la siguiente cadena, hacemos punto alto. En cada cadena vamos a entrar con un punto alto y en esta vuelta vamos a tener 30 puntos altos. Ya tenemos los 30 puntos altos. Vamos a entrar en la tercera cadena. Subimos con tres cadenas, 1, 2, 3. Ahora el siguiente punto lo voy a tomar por abajo. Lo vamos a tejer para que quede en relieve o realzado. El siguiente lo tejemos normal. El siguiente punto alto, meto el gancho por abajo, saco y lo tejo para que quede en relieve o en realce. Normal. Vamos con el siguiente. Vamos haciendo toda la vuelta en punto alto con la puntada de relieve. O punto elástico. Termino la segunda vuelta con un punto alto en relieve
Y ahora voy a entrar en la tercera cadena con un deslizado. Nuevamente, una, dos, tres cadenas. Y donde hice el punto de realce, lo vuelvo a hacer. En la tercera vuelta, el que sigue normal. El siguiente lo tejo realzado. Normal. Voy a terminar la vuelta número 6. Una vez que ya tengo 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a empezar nuestra puntada. 1, 2, 3 cadenas. En el mismo espacio, otro punto alto, una cadena, entro en el mismo espacio, dos puntos altos para formar nuestro primer abanico. Cargo y voy a saltar 1, 2, 3, entro en el siguiente espacio. Dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos en el mismo espacio. Ya está nuestro segundo abanico. Cargo, voy a saltar 1, 2, 3. Entro en el siguiente espacio, un punto alto, ya tengo dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Así vamos a hacer la primera vuelta. Ahora vamos a hacer un deslizado, otro deslizado, una, dos, tres cadenas, dos puntos altos, tengo aquí una cadena, dos puntos altos, cargo, entro en el espacio del abanico. Nuevamente hago otro abanico, dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos.
está lista la segunda vuelta. Un deslizado, otro deslizado. Vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Continuamos con 6 vueltas de abanicos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya hicimos 6 vueltas. Vamos con la vuelta 7. Dos deslizados. Una, dos, tres cadenas. En la vuelta 7 vamos a hacer 7 abanicos. Ya tenemos 1, 2, estoy en la vuelta 7, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer el abanico número 7. No voy a meter aquí. Voy a entrar en el primer punto alto. Voy a hacer el último abanico. El abanico número 7. Vamos a contar nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería el 7 entrando en el punto alto, en el primer punto alto. Aquí no voy a tejer, aquí tampoco, lo voy a dejar libre y voy a entrar en la tercera cadena. Ahora vamos a continuar tejiendo los 7 abanicos. Hago los deslizados y continúo con mi puntada de abanicos. Termino la vuelta 8. Entro en la tercera cadena. Hago los deslizados y continúo tejiendo. Aquí vamos a hacer las vueltas que ustedes crean necesarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo ven? ¿Les gusta el resultado? A mí me gustó mucho. Están muy lindos. Les recuerdo que el largo ustedes lo determinan hasta donde lo quieren. Pueden hacer una vuelta menos, dos vueltas menos. Exactamente.
compártanlo y suscríbanse a mi canal. Las espero en el próximo tutorial. ¡Chao!